Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo acerca del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar sobre la actualización gratuita, esa actualización gratis que siempre acompaña a un DLC de pago, en este caso el DLC 9, del cual hablamos ayer con su nueva transformación, con Vegeta y demás. Pues bueno, pues todo ese DLC trae una actualización gratuita para aquellos que no quieran comprarse el DLC, ¿no? Esta actualización la vamos a tener disponible en Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball Xenoverse 2 Little, la versión reducida, gratuita, de Dragon Ball Xenoverse 2. Y hoy vamos a comentar acerca de esa gratis, esa actualización gratis, ¿vale? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos en la nueva actualización gratuita? Para que os hagáis una idea. Y finalmente repasaremos un poquito el tema del DLC. Tengo preparado también un vídeo, no sé si para esta noche, depende de los likes que llevemos en este vídeo, lo desbloquearemos, o para mañana, de un mod, repito, un mod de Vegeta Super Saiyan Blue Ascendido. Pondré tranquilos en el título la palabra mod, para que no os sentáis ofendidos, porque el oficial lo jugaremos cuando salga el DLC 9. Dicho esto, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, antes de empezar el vídeo, antes de empezar la actualización gratuita, ha terminado el evento de Broly. Vamos a recoger algún regalo que creo que me han enviado aquí y me gustaría comentaros una cosita, ¿vale? Voy a abrir a recibir el regalo, 10 del sistema. Que yo sepa, no he jugado al evento, pero al parecer, pues me han regalado un montón de medallas TP, que eso se agradece. Yo los eventos ya no los juego porque no hay ningún objeto que quiera, pues bueno, pues encontrar. Normalmente siempre es bueno y recomendable entrar en las tiendas de medallas y mirar a ver todo lo que hay, ¿vale? Siempre es recomendable, pues bueno, pues echarle un ojo por si alguna vez sacan algo nuevo. Que bueno, que no es de... no es muy habitual que sacan algo nuevo, pero bueno. Bien, actualización gratuita. Antes de comentaros el contenido de la actualización gratuita, también me gustaría decir que en el canal secundario que vais a encontrar en la descripción de este vídeo, vais a tener la review de un juego nuevo, Judgment, ¿vale? También vais a tener un vídeo de WWE 2K19, que estamos jugando y la verdad es que me estáis ayudando mucho. Y básicamente era eso, la información que quería dar extraoficial era eso. Ahora vamos con la actualización gratuita. Nueva actualización gratuita para Dragon Ball Xenoverse 2, acompañante del DLC 9. Esta actualización suele salir un día antes de que salga el DLC 9, no hay fecha. Dicen que va a salir en junio, eso es oficialmente confirmado, pero no se sabe la fecha de este DLC, ¿vale? Supongo que será a finales, porque ya estamos casi a final de junio. Yo creo que para el 27 o por ahí, o 29, podría salir el DLC. Y ya sabéis que el DLC va a tener, pues bueno, pues a Vegeta Super Saiyan God de la película Dragon Ball Super Broly, Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, una transformación para nuestro personaje. Bueno, en definitiva, vamos a tener bastantes cositas, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la actualización gratuita? Pues bueno, vamos a tener para el modo Héroe Coliseo nueva trama, nueva historia y además vamos a poder disfrutar de nuevas figuras de Vegeta, perdón, de Gogeta Super Saiyan Blue, de Broly, y también se espera que esté la figura de Gogeta Super Saiyan God y Super Saiyan Blue Evolution dentro del modo Héroe Coliseo. Esto sería gratis, ¿vale? El Super Saiyan Blue, ya sabéis que formó parte de la actualización gratuita y la extensión a Super Saiyan Blue Ascendido, Super Saiyan Blue Evolution, se espera que también salga gratuita, ¿vale? Esto no está confirmado, pero se espera que la transformación sea parte del DLC gratuito. Por tanto, todos aquellos que tengáis el DLC de forma gratuita, pues bueno, podréis, la actualización gratuita, podréis disfrutar del Super Saiyan Blue Evolution. Se está especulando que esta transformación podría enseñártela Vegeta Super Saiyan Blue como nuevo maestro. Quiero recordar que el DLC no solo trae el de pago personajes, sino que trae habilidades, trae misiones secundarias y trae un poquito más de contenido. Ya sé que queréis que haya historia, yo también, pero al parecer no han confirmado nada de historia ni nada por parte de Fu, de la historia de Fu, de la historia interminable de Fu, ¿vale? Entonces, más cositas gratuitas que vamos a encontrar. Pues bueno, la ropa de la serie del torneo de poder de Ribrian, ¿vale? Va a estar disponible, ¿vale? Mediante eventos. La ropa de las amigas esas de Ribrian. La verdad es que... perdón. La verdad es que
No vi nada acerca de la serie, de esa trama del torneo de poder. Vi el final, así que van a haber nuevas ropas que van a formar parte de la actualización gratuita. Y básicamente eso, ese es el contenido que vamos a encontrarnos gratis. Nuevas figuras del modo héroe Coliseo. Esperemos que la transformación del Super Saiyan Blue Evolution, el ascendido. Esperemos también a Vegeta como maestro. Y nuevas ropas para los eventos, ¿vale? Y en la tienda de MSCP de momento no va a haber nada nuevo. Y por parte de la actualización del DLC 9 de pago, nos vamos a encontrar, pues bueno, pues básicamente con Vegeta Super Saiyan God, Vegeta Super Saiyan Blue, Ribrian con todas las habilidades, Broly Base se espera que esté también, y misiones secundarias, habilidades, en fin, un montón de cositas nuevas para vuestro Dragon Ball. Chicos, es un placer estar aquí, ya sabéis, me suelo encontrar en el canal secundario, me podéis seguir, lo tenéis en la descripción, jugando a otros juegos como Uncharted, ahora que hay temporada baja de Dragon Ball, jugando a Uncharted, jugando bastantes cositas, así que me podéis encontrar ahí. Es un placer estar con vosotros, nosotros nos vemos, espero que veáis el vídeo de WWE que tengo preparado para hoy, y nada chicos, hasta el siguiente vídeo, darle un buen like, seguidme en las redes sociales y hasta la próxima, chao chao.